Hey, ¿qué pasa, chiquitos? Aquí estamos otra vez en Death Space. Vamos a seguir la historia por donde la dejamos. Y esto es solo una introducción, ya sabéis, darle like, comentar, suscribiros, seguirme y bla bla bla, toda la historia. Os dejo con el vídeo. Capítulo 1. Monorail. Vale, esto es donde antes, okay. ¿Qué hago? Porque vamos, aquí todos sabemos que ese se va a levantar. O sea, ¿eh? Mírale, cómo me mira con esos ojitos. Vale, o sea, si le pego pisotón. Y a ver, y las maletas no, ¿no? No. Si le pego pisotón me dan cosas. Ok. Y esto está sin energía. Ah, ok. A ver. No entiendo. ¿Eh? Con otro a lo mejor sí, pero... Pero a mí no me la cuelas. O sea, gastaré balas, pero a mí no me vais a pillar. Vale, o sea, esto era como para lootear, ok. ¿Han llevado el cadáver o qué? Ah, no. Esto no lo he visto, vale. No te molestes en dispararles a la cabeza. Ni se inmutan. Vale, la única forma es cortarlos en trozos, cercenarles brazos, piernas. Pero así se mueren o dejan de moverse. Madre mía, tú. ¿Qué he tocado? ¡Oh, hostia! Vale. Yo flipando, digo, ¿qué coño he tocado? Okay. Hola, buenas tardes. Venga, hasta luego. ¿Vienen más o qué? Me decía yo. Vale, o sea, si salen por los aires directamente, me sueltan las cosas. Perfecto, así sin gastar. Hostia, me mola esto del ele... Bueno, a ver, me mola, es un poco coñazo. Pero me mola, le da otro toque.
A ver. No, si todavía. Ok. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Estad siempre atentos, bueno, a la parte de arriba del ascensor, porque hay a veces que te hacen la gracia de justo cuando se abre la puerta del ascensor hay un enemigo. Pero si veis por las rendijas. Del ascensor según sube, por encima de la puerta, podéis saber si hay alguien esperando. No la había visto, estaba ahí en lo oscuro el cabrón. ¿Qué es esto? Ok. ¿Y esto qué es lo que abre? Es... Vale. Y tengo... Vale. A ver, una luz. Ok. Genial. Pues nada, ahora con el culo apretado. ¿Dónde está el cadáver, tío? Aquí. No, claro, si aquí es donde... En la parte esta, digo. ¿Veis que se ve cuando, en este caso baja, pero cuando sube igual? Y aquí lo bueno es mirar al suelo para ver si hay algo. Pero bueno, de los ascensores salid siempre apuntando y ya está. Como en todos los juegos. ¿Y el de ahí? Tenemos que irnos cuanto antes. Oigo mucho movimiento. Me queda la mitad. Encontré un panel de datos. Tengo que mover el monorraíl. Vale, Daniel, vigila la puerta. Vale, tengo ya lo de las mejoras. Lo de los... Vamos a darle chicha. Creo que tenía que moverlo de... O sea, mejorarlo de mover. Sí. Uno de cada, porque pensá que aquí es donde se mejora lo de con la gravedad o no sé qué, moverlo con el magnetismo. Pero no, no es aquí, eso me lo dan aparte. Voy a poner el mensaje este. To join is to survive. Pues eso. Lo bueno es que si suena música...
Si suena música es que hay enemigo. Si no suena música es que no hay. Entonces eso te ayuda muchísimo. ¿Te crees que nací ayer? Venga, hombre. Venga. Tuso. Vamos a guardar otra vez. Perfecto. Madre mía, la gente de limpieza me va a matar, ¿eh? Creo que viene por la espalda también. Ah, no. Pues oía yo gritos detrás y digo, pues tira para adelante. Porque te va a pillar. Vale, esto ya es zona segura. Tengo que dejar aquí algo. Falta el panel de datos, ok. Y esto es la tienda, ¿no? ¿O qué era esto? Vale, reparaciones adicionales, ok. ¿Qué suena? Joder. Es verdad, tío. Puta rayada. Es que claro, como han cambiado los escenarios, ¿sabes? No los han cambiado, los han mejorado. No identificaba yo qué zona estaba. Joder, menudos puñetazos mete, ¿eh? Para partirle el brazo un puñetazo. Autorización de seguridad nivel 1, ok. Aquí es lo de la homocinética, ¿es? Ahora lo vemos. Módulo de estabilización, vale. Esto es para rellenarlo. ¿Eh? ¿Por qué no...? De la plataforma de mantenimiento está averiada. ¿Puedes arreglarla? No, pero he encontrado un módulo de estabilización. Si voy más rápido que... Ya. ¿Por qué no suena esto, tío? Bueno. Vale, esto... Bueno. Tío, ¿por qué no suena todo? Me tiene rayado un momento. Quiero probar una cosa. Va a ser por eso. Nada. Ya está arreglado. Joder, qué putada. Lo que no sé... Espérate. ¿Qué cojones ahora? Por aquí nada. Vamos por aquí. O sea, que era porque tenía... Ay, a ver que me coloco. Tengo que colocar el booty. ¿Cómo tienen que suspirar de fuerte? Para que se les escuche. Mira, esto es un botiquín. Vale. Mensaje recuperado.
Benson a ingeniería. ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles. El cargador automático está frito. Tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán. Aquí te estoy enviando módulos de estabilización. ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea. Hay un montón de averías y... No paro de oír cosas. Los engranajes, no debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé. Vamos, corre. Ay, madre. Es que me acordaba que había una de las dos pinzas. Una de las dos pinzas no iba bien, me acordaba. No sé si era la derecha o la izquierda. Y por eso lo he hecho, ¿eh? No es porque... En las instrucciones que dice y luego lo que ves, se sobreentiende. Joder, puta, tío. Sustitución completada. Lo has conseguido. El vagón bloqueaba todo el sistema. Vuelvo al control de monorraíl. Monorail. Monorail. Pero date prisa. No paro de oír ruidos bajo nosotros. O sea, esto está vacío, ¿no? Ah, vale, no, qué coño, que yo lo tengo lleno. ¿Y esta por qué no se abre ahora? Sistema hidropulso, no sé qué, pues. Vale. Monorail. Cómo odio a ese enemigo, tío. Y ahí... Es que como... Luego vas dando vueltas por la nave y tal... A lo mejor eso es para la próxima pasada. Tío, le da en serio al cuerpo. Ya está. Espérate. Vale, ahora sí. ¡Let's go! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Tú y esto? Esto es nuevo, ¿eh? Hostia, que estos bichos escupan, eso es nuevo. Me ha pillado totalmente de imprevisto, ¿eh? Vale. Vamos a activar esto. Mantenimiento completado, llamando al monorail. Monorail. Despejado. Llegando a cubierta de vuelo, control de monorail.
Dime, Hammond. El bloqueo por cuarentena se ha levantado. Puedes llegar al hangar. Las comunicaciones siguen desactivadas. Prepárate para cualquier cosa. ¿Cuál es el plan? John Stone y tú reparad el Kellyanne. Nosotros vamos al puente. Protocolo de emergencia estándar. ¿Protocolo? Hammond, la gente se está muriendo. No pienso perder a nadie más. Respetando el procedimiento, saldremos de esta. Ya veremos. Okay.